Entre las muchísimas cuestiones, habría que empezar por las lenguas. Los manuscritos están la mayor parte en hebreo. No se conocía, incluso antes de Qumran, se creía que el hebreo ya no se hablaba, que se había recuperado más tarde en la época de la Mishná como lengua literaria. Hoy se ve que el hebreo estaba vivo y se escribía en hebreo. Entonces, para la historia de la lengua y en filología lo importante, y en historia, sin las lenguas no se avanza, es importante. Pero la historia y el conocimiento de la lengua, y entonces la interpretación de los manuscritos, la interpretación de la Biblia ganó muchísimo con todos los descubrimientos de Ugarit, de textos mesopotámicos, incluso egipcios, lenguas que casi no tienen nada que ver con el hebreo, y ha ganado muchísimo con los descubrimientos de Qumran. Palabras que solo aparecían una vez en la Biblia y que no había manera de saber qué significaban cuando una palabra solo aparece una vez, un japas, y se ve en que aparecen después, pues a lo mejor en otro contexto, pero da la pista, ¿no? Se puede distinguir ya hoy entre un hebreo clásico de la Biblia, un hebreo intermedio, que es el de Qumran, un hebreo clasicista, que quiere imitar el bíblico, después incluso dialectos, o sea, el hebreo no es el mismo el hebreo de Tiberíades en esa época, de Galilea, el babilónico que se hablaba todavía desde el exilio, el de Qumran, el samaritano, que es otro hebreo, el de la Mishná, o sea, que es muy complejo. Pero después hay una lengua, que era la lengua internacional, el arameo, que se sabía que en la época de Jesús se hablaba arameo, pero no había ni la mínima documentación. Incluso de esa gran lengua internacional de las cancillerías del Imperio Persa, tampoco había apenas textos, y ahora hay muchísimos textos. Y son la base también para entender muchísimas cosas, en concreto el substrato arameo, que tanto se ha estudiado o exagerado, del Nuevo Testamento. Tendría que extenderme en la diferencia que hay entre que un libro esté escrito en hebreo o en arameo. Es muy significativo. En general se puede decir que los textos hebreos son muy judíos. Los textos en arameo también son judíos, pero son de judíos de la diáspora oriental, mucho más cosmopolitas, más internacionales. Al fin y al cabo, la lengua era internacional. Tienen otra temática. Y esto después, para la recepción de toda esta literatura en el cristianismo, tiene mucha importancia. El cristianismo aceptó mucho más, integró obras en arameo y no en hebreo. Algo quiere decir todo esto. O sea, el conocimiento de lenguas es importante. En el año 1914 se celebraba, apenas sin eco, el quinto centenario de la publicación de la Biblia Políglota Complutense. Parto de ahí por las razones que enseguida reconocerán. Es el comienzo en el Renacimiento de los estudios sobre hebreo, griego y latín, que era justamente la base de la políglota y de toda la cultura renacentista. Tenían muy pocos manuscritos, tanto en Alcalá como Erasmo, trabajando en Basilea. Hoy es infinito el número comparado con aquellos, muchísimo mejores además. Aquel fue un comienzo. Aquel fue un comienzo glorioso realmente, y de ahí arranca todo lo que ha venido en 500 años. Arranca una metodología, un entusiasmo por recuperar las tradiciones clásicas, por volver a las lenguas antiguas, las tres, incluido el hebreo. Y bien, la historia avanza. El año 17 termina la edición de la Políglota Complutense. En ese año sucede algo muy importante que se va a celebrar en Alemania, sin duda, dentro de 2 años, que es la reforma protestante de Lutero y su traducción a la Biblia años más tarde, pero es el símbolo de toda una época referida a la Biblia. Entonces, realmente se fundan, se crean los prejuicios, buenos y malos, con los que hoy todavía actuamos. Una de las primeras cosas que quiero decir es que si en aquel siglo tuvieran los manuscritos que hoy tenemos, sin duda que la Reforma Protestante y la reacción católica hubieran sido muy diferentes. Simplemente por mayores conocimientos
de cómo fue la historia de la formación de la Biblia, de otros libros que nunca entraron en la Biblia, de los llamados apócrifos, y de las respectivas tradiciones de lectura, de interpretación a lo largo de los siglos. No hubo ningún descubrimiento importante en estos 5 siglos referido a lo que es la Biblia hebrea, sobre todo. Sí hubo, en la primera mitad del siglo pasado, importantes descubrimientos de papiros en Egipto, referidos al Nuevo Testamento, referidos también al mundo clásico griego, pero del Antiguo Testamento, del mundo judío, no hubo nada, salvo en el año 1616 el descubrimiento del Pentateuco samaritano, que causó grandísima expectación, como los manuscritos del Mar Muerto. Siglos más tarde se publicó en la Políglota de París. Pero bien, hubo un vacío hasta el siglo pasado, hasta que de repente en el año 1947 aparecen unos manuscritos en unas cuevas perdidas cerca del Mar Muerto. Otro dato que hay que tener muy en cuenta de estos 5 siglos es que, así como el siglo XVI el hebreo formaba parte de esa tríada de lenguas clásicas, y judíos, por ejemplo, en España, conversos, intervinieron en la edición políglota, poco a poco las ediciones políglotas extranjeras todavía incorporaban, eran políglotas realmente, pero poco a poco, en el siglo XVIII, XIX, el hebreo se fue soslayando, se fue marginando. La cultura europea, diría, se hizo muy europea, muy clásica, grecolatina. Realmente el esplendor de la filología en la época ilustrada y sobre todo en el siglo XIX, el historicismo del que vivimos, sobre todo en los métodos, en la ilusión por saber, por conocer la historia y la antigüedad, admiración por la antigüedad. Sin embargo, lo hebreo y específicamente lo judío fue marginado y se crearon una serie de prejuicios que la investigación actual, y si hablo personalmente, a mí me costó mucho deshacerme de esos prejuicios, bastantes años. Y cuando uno tiene prejuicios, que generalmente los prejuicios vienen del saber, no de no saber, vienen de saber, de un saber imperfecto, de un saber parcial y de una ignorancia de otras cosas. El siglo XIX, dije, la gran filología alemana, puso las bases de todos los métodos de investigación y también en la Biblia respecto a muchos campos. Sin embargo, quiero resaltar esto porque, ya digo, el acceso a los manuscritos del Mar Muerto tiene una serie de problemas previos que son desprenderse de ideas que imposibilitan un acceso sereno incluso, pero sobre todo objetivo, neutro, y que no juzgue previamente aquello que ignora. Basta hacer referencia a, por ejemplo, Julius Wellhausen, uno de los grandísimos investigadores del siglo XIX, que tanto influjo ha tenido en los estudios bíblicos y semíticos. Pues la visión que yo aprendí de sus libros era que la Biblia, con las ideas ilustradas también, el monoteísmo ético de los profetas había sido la cumbre, pero en el siglo, bien, en la época de que era también la gran época de Grecia y de Zoroastro y el tiempo eje. Sin embargo, inmediatamente después se cae en el judaísmo legalista, ritualista, literalista y echarle todos los prejuicios que se quiera. Consecuencia, toda esa época no se estudia. No se estudia incluso libros de la Biblia que son de esa época. Pero desde luego no se estudia toda una literatura que llamábamos, se llamaba intertestamental, que hoy llamamos con muchos términos porque es ya muy compleja y se necesitan muchos conceptos. Pero todo eso se despreciaba, no se estudiaba. Y así otras muchas cosas. Hasta el punto, y lo digo, que a mí me admiró saber hace no mucho de profesores de Qumran
que habían sido antisemitas en Alemania en pocos años antes de ser buenos profesores de Qumran. Son contradicciones de la historia, de la vida y de la investigación y de la universidad. Y claro, al saber esto, muchas veces uno se da cuenta de ideas y de procesos en la investigación. Bien, se ha dicho que son los descubrimientos del Mar Muerto el descubrimiento más importante entre los que se dieron en el siglo pasado. A mí me gusta decir, y quiero desde el primer momento decirlo, son muy importantes los manuscritos de Qumran, pero no son los únicos. Llevamos casi dos siglos, desde el descubrimiento de Nínive, de la gran biblioteca de Surbanipal, hasta todas las campañas que se celebran en el Medio Oriente en los veranos, salvo en estos últimos años, que las circunstancias tremendas impiden realmente en muchos lugares las campañas arqueológicas. Los descubrimientos son continuos y el problema es tener hoy una visión integral de todos esos descubrimientos en todos los campos, arqueológico, filológico, histórico, religioso, historia de las religiones, porque sin una visión global realmente pues no se tiene una visión comprensiva que realmente aclare y haga ver la importancia de cada manuscrito, de cada descubrimiento en sí mismo y en el conjunto. Muy pronto se dieron cuenta de que en las proximidades del Mar Muerto sobresalía una especie de construcción que veremos. Y esta es la cueva número uno, en la que casi en el centro está la entrada. Se ha abierto mucho para la excavación, en origen no era fácil entrar. Desde esa cueva se ve bien el Mar Muerto al fondo y en primer plano, aunque no se ve muy bien aquí, está ese yacimiento. Esta es la cueva cuarta, que está muy próxima a donde está hecha la fotografía, es justamente el yacimiento arqueológico. La cueva cuarta es la más importante, con mucho respecto a todas las demás. Ella misma se puede decir que es una biblioteca. La encontraron también los beduinos. Esta es ya la cueva limpia de polvo y paja y de todo manuscrito. Pero la entrada era también muy imposible. Estos son los dos. Beduino está Amire. Y entre la montaña y el propio yacimiento, desde donde está hecha la foto, se conserva hoy, creo que está reconstruido, pero esta es como estaba en los años 60, un canal de agua. Estamos en el desierto, estamos cerca del Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar, un clima más bien duro. Y bien, esta es la traída de aguas. La traída de aguas que entra en un yacimiento, aquí ya vemos las construcciones en piedra, mucho mejor conservado entonces el canal. Y eso se reparte, este es el plano, un plano antiguo de las excavaciones. No se han vuelto a hacer excavaciones importantes, pero está todo excavado. Y entonces responde a la realidad. Por la parte superior izquierda, en azul, corresponde a la zona de agua, de la traída de aguas, que se va distribuyendo, se va viendo a través de canalitos, y en cisternas, numerosas cisternas, unas rectangulares, una circular. Es muy importante esta presencia de cisternas, que además son muy características, se han encontrado en otro lado, en otros lados, y tienen sin duda una función ritual. No es tanto beber y saciar la sed en una zona donde hay problema de agua, sino que casi casi aquí el lago era más bien para baños rituales. Y en el plano se ven edificaciones. En la parte más al norte, y ahora lo veremos, estaba, se veía ya en el momento previo a todo hallazgo una especie de torre que sobresalía sobre la tierra y que ya se había más que excavado, pues catalogado como una fortaleza antigua, que sin duda también había estado ocupada en el siglo VIII a.C.
por situarnos en la parte izquierda a la derecha, en la parte derecha a abajo, hay una especie de circulito. Es importante porque es un horno de cerámica, y después vamos a ver que hay quienes han dicho que todo lo que aquí había en realidad era una fábrica de cerámica. Toda una serie de detalles. Lo más importante para nosotros y lo más discutible, si se quiere, es lo que se llama el scriptorium, que está, bueno, perdón, he dado. Este es el scriptorium en doble visión. Esta es la torre que era visible en un principio, y la excavación ha mostrado lo que era el yacimiento arqueológico. El gran problema, todavía no resuelto, o por lo menos discutido y discutible, es qué relación hubo entre el yacimiento, quienes vivían aquí, y las cuevas de los manuscritos. ¿Quiénes vivían aquí? ¿Eran esenios? ¿No lo eran? ¿Fueron ellos los que depositaron los manuscritos a las cuevas? ¿Cuándo? ¿En el momento en que llegan los romanos y en ese momento, pues, para salvar sus tesoros, los ocultan, como era muy habitual, en las cuevas vecinas? O todo es mucho más complejo y hay muchísimas más preguntas. Pero estas son las básicas. Este es el scriptorium. La razón de por qué se le llama scriptorium es que se encontraron dos tinteros y otros, bueno, restos que pueden indicar incluso una especie de mesas, que no son tales mesas, después las veremos, o no pueden cumplir la función de una mesa sobre la que se escribe, porque no era así como escribían los escribas de la antigüedad. Pero bien, esa es la explicación que se ha dado. Uno de las cisternas, que tiene una forma, ya digo, muy, muy curiosa para los baños rituales, esta tiene la peculiaridad de que está quebrada, rota, por un terremoto. Los terremotos son muy datables, año 31 a.C., y esto es una de las referencias importantes para saber cuándo estuvo ocupado, se dejó de ocupar justamente en ese año. El horno de cerámica, muy bien construido, muy simple, pero muy bien construido, porque está orientado norte-sur, que es de donde vienen los vientos en la zona del Mar Muerto. En el centro se ve una especie de apertura para la entrada del viento, ¿no? Y esto es lo más difícil de todo, es el cementerio, o mejor dicho, los cementerios de Qumran. Están muy en las proximidades, a 50 metros de lo que acabamos de ver del yacimiento. Se excavó al principio de Bo, ciento y pico, no voy a entrar en los detalles, tumbas, y lo sorprendente era que todas eran tumbas de varones. Se excavaron después, más que cementerios, tumbas en otras zonas más colindantes o más alejadas, y aparecieron también tumbas con huesos, restos de mujeres y de niños, en una proporción mucho menor. Esto ha dado pie a infinitos debates. Uno de los que yo oí, por ejemplo, directamente en un congreso en Boston, Joe Zias, mientras nosotros trabajábamos con los manuscritos en una sala del Museo Rockefeller en Jerusalén, él estaba en otra sala estudiando huesos, e incluso poníamos los huesos, la tibia y el peroné, comparado con los nuestros, qué pequeñitos eran en la antigüedad. Y yo decía, tiene una teoría que dice, bueno, muy fundada, y a lo mejor es así, es cierto, que las tumbas donde aparecen mujeres, de sus las mujeres son beduinas del siglo XVI, no son del siglo I, o sea, no eran las mujeres de los supuestos esenios. Hasta ese punto, y toda una serie de razones, el tipo de tumbas, reutilización de la tumba por beduinos muy, muy frecuente, que al lado de los restos hubiera objetos que los judíos, las mujeres judías, jamás se entierran de esa manera. Después es muy curioso también que el cementerio con varones tiene una tipología totalmente diferente al modo de enterrarse los judíos. Bien, esta cuestión es muy
difícil Spinoza, porque a ello se une el testimonio de las fuentes clásicas, de Plinio el Viejo, de Flavio Josefo, Filón de Alejandría, y que de una manera o de otra, dando más o menos detalles, pero hay uno que es que los esenios que vivían en esta zona, según Plinio, o sea que corresponde, hay muchas correspondencias, aunque hoy hay que estudiar casi las disimilitudes entre los testimonios clásicos y los propios manuscritos. Esta referencia al celibato de esenios o de quienes vivieran aquí suscita mucho problema. Sobre todo yo veo entre los judíos Schiffman, por ejemplo, que dice que no eran esenios, que eran saduceos, y los saduceos jamás serían célibes. No está resuelto esto. Lógicamente, los primeros editores en los años 50 encuadraron los manuscritos que acababan de descubrirse en las categorías que les eran familiares y eran unas categorías que eran panbíblicas o panesenias. Por esto, en la publicación del primer volumen de la serie oficial de Discoveries in the Judean Desert, que es la serie de Oxford, así grande que tiene 40 volúmenes en la que están todos los manuscritos que han encontrado, en la que son publicados los manuscritos que están en el Museo de Rockefeller de la Cueva 1, no los que están en el Santuario del Libro del que hablaría Adolfo Reutemann, me imagino, o los de la Universidad Hebrea, que son los grandes manuscritos mejor conservados. En este número 1, Joseph Millick propone una división de todos los textos después de consultar al American School y a los otros, y en la que todos se pusieron de acuerdo. Les traduzco esta definición del DGD. Los textos se dividen en textos bíblicos, los que están en la Biblia hebrea, por supuesto, no en la Biblia católica, ni en la Biblia etíope, ni en la Biblia hebrea, estos son los bíblicos, y obras a los que ellos llaman, él dice literalmente, textos canónicos, que son los bíblicos, y textos no canónicos, los que no están en la Biblia. Los no canónicos, a su vez, los dividen en tres categorías. Los comentarios, a los que le ponen la signa P, Pisher, que tiene el comentario, los apócrifos y obras de la biblioteca esenia. En la categoría de comentarios va dando ejemplos de todos estos. En la categoría de comentarios se dan como ejemplos el Peser de Habacuc, el Peser de Salmos, el Peser de Salmo 37. En la categoría de apócrifos se citan el Lamec, uno Kulamec, que luego se llamará el Génesis apócrifon, Testamento de Leví de la Cueva 1, el Testamento de Leví de la Cueva 4, las palabras de Moisés, una composición que es semejante a de Jubileos, pero centrada en el Deuteronomio y no en el Génesis, y el Libro de los Misterios, una composición de la Cueva 1, de la que hay otras tres copias en la Cueva 4. En la categoría de textos de la Biblioteca Esenia, y esto es muy interesante, se ponen la regla de la comunidad, la regla de la congregación, la colección de bendiciones, la regla de la guerra, los himnos y el documento de Damasco. Y a estas composiciones esenias se le dan títulos hebreos, que son como se le conoce generalmente, Sere, Jodayot, Milhamá, etc., para estos. Aunque entre los ejemplos citados hay algunos en este DGD 1 que provienen de la Cueva 4, que eran ya conocidos entonces en fragmentos para los editores, queda claro que el contexto hermenéutico, el marco de interpretación general se había formado tomando como base los manuscritos entonces conocidos. Es decir, los siete grandes manuscritos provenientes de la Cueva 1 y los textos incluidos en el volumen primero de la serie oficial. Es decir, que el contexto hermenéutico con el que clasifican los textos había sido formado en base a un número muy limitado de textos que presentaban un perfil particular. Estos textos eran dos copias del libro de Isaías con numerosas variantes, pero fundamentalmente del mismo tipo textual que el texto masorético. Una composición aramea, el Génesis apócrifon, que en parte ampliaba la historia de los patriarcas con nuevos detalles, algunos muy bonitos, y en otra parte era como una traducción literal en arameo del texto masorético. Esta composición era semejante a otros apócrifos que ya eran conocidos, como el Libro de los Jubileos o las Antigüedades Judías del Pseudofilón. Y junto a estos dos manuscritos bíblicos y este parabíblico, había cuatro
composiciones totalmente desconocidas que formaban el grupo de los grandes, los siete grandes, la regla de la comunidad, la regla de la guerra, los himnos y el Pesed Habacuc, que revelaban por primera vez la existencia y forma de vida de un grupo judío del que previamente no sabíamos nada, de su pensamiento religioso ni nada de su forma particular de interpretar el texto bíblico. La regla de la comunidad, describo un poco brevemente estos cuatro grandes, la regla de la comunidad nos permitía descubrir la existencia de un grupo particular con sus normas propias, su estructura jerarquizada y con elementos doctrinales característicos y exclusivos, como el dualismo, la predestinación, el mesianismo bicéfalo con dos cabezas, pues esperaban dos mesías o tres o cuatro, depende de los textos, etc. Los jodayot, los himnos, nos ofrecían una poesía fuertemente personal y de gran densidad teológica, perfectamente compatible con las ideas peculiares de la regla de la comunidad. El Pesher Habacuc nos confrontaba con una interpretación del texto bíblico en función de la historia propia y de los conflictos exteriores e interiores al grupo. Está tal vez el documento más extraño del documento, pues están citando el texto bíblico y dice, y lo que esto significa es que el hombre de mentiras persiguió al maestro de justicia. Dice, uy, es que están pasándose siglos, esto de Bakú no tenía nada que ver con eso, pero ellos lo traspasan a su historia propia. Y la regla de la guerra nos revelaba una ardiente espera escatológica propia de este grupo que estaba orientada a un combate final y definitivo entre las fuerzas del mal que llaman los hijos de las tinieblas, y las fuerzas del bien, que son los hijos de la luz, con los que los miembros del grupo se identifican, y que está proyectada a ese futuro, a ese conflicto final que esperaban muy cercano. En resumen, pues, estos manuscritos de la Cueva 1, los primeros que fueron publicados, formaron el marco hermenéutico en el que las publicaciones sucesivas de otros textos se iban integrando. Esta forma de clasificar los primeros manuscritos descubiertos me parece completamente normal, puesto que la investigación parte siempre de aquello que le es conocido. Más problemático, me parece, el hecho de que este contexto hermenéutico permaneció sustancialmente invariado y condicionó la manera de designar los textos procedentes de otras cuevas que poco a poco se iban publicando. En el Digidi 3, los manuscritos, que son los manuscritos de las cuevas más pequeñas, la más grande es la de 4, que tiene casi el 70% de todos los manuscritos. Pues el D3 fue publicado en el 62. El Digidi 5, es el primero dedicado a la cueva 4, apareció en el 69. Y el Digidi 7 apareció en el 82. La distancia que hay entre los años 50, cuando sale el primero, y el 82, cuando salen estos. Estos volúmenes, hasta el 8, porque luego hay un periodo de desierto en que no se publica nada, nos revelan claramente que junto al panbiblismo y panesenismo, otro elemento fundamental empleado en la clasificación y en la nomenclatura de los textos fue su relación con géneros literarios conocidos en la literatura bíblica. Literatura sapiencial, literatura legal, literatura apocalíptica, literatura hímnica, formas que eran familiares para los que estudiaban los manuscritos, que sabían muy bien, que conocían muy bien su Biblia. Así, en Digidi 3, entre los textos no bíblicos, encontramos junto a textos narrativos, textos proféticos, jurídicos, litúrgicos e hímnicos. En el Digidi 7, en el apartado apócrifos y diversos, encontramos los ejemplares de jubileos, un testamento de Judá, textos sapienciales, apocalípticos y litúrgicos. Y en el Digidi 5, que contiene la publicación de todos los Psarim de la Cueva 4, encontramos igualmente la edición de un 4Q ordenanzas, 4Q florilegio, 4Q testimonia y dos cadenas exegéticas, títulos que están claramente derivados de géneros literarios de la literatura cristiana muy posterior a los manuscritos. Cuando a partir de los años 90, la Israel Antiquities Authority reorganizó el Comité Internacional de Edición y facilitó el acceso de los investigadores a la totalidad de los manuscritos, el contexto hermenéutico permaneció sustancialmente invariado, como aparece
en la explicación que el editor jefe, a ese momento, Emmanuel Toff, ofrece en la sección de identificaciones y nomenclaturas de los textos en el volumen 39 de la serie, que cierra la serie y que explica cómo está organizada. La distinción básica entre textos bíblicos, los que están en el canon de la Biblia hebrea, y los no bíblicos, son todos los demás, permanece intacta. Hay unos que se, como Ulrich, Cross, que se ocupan de los textos bíblicos y otros que se ocupan de los no bíblicos. Pero la categoría de textos no bíblicos se agrupan los textos no por su condición de apócrifos o sectarios, apócrifos o esenios en la nomenclatura del Digiri I, sino por categorías o géneros literarios. Así, en el número 11 de esta serie, apareció en el 98, y en el 29, apareció en el 99, publican manuscritos poéticos o litúrgicos. El 20 y el 34 publican textos sapienciales, categorías literarias. El 35 recoge textos halákicos distintos a las copias de la Cueva 4 del documento de Damasco, que es otro texto halákico que había sido publicado en el 18. En el 94 y en el 1994, con el Digiti 13, aparece el primer volumen de textos de una nueva categoría considerada como género literario, lo que llaman textos parabíblicos, que será seguida en el 95, en el 96 y en el 2001 por otros volúmenes de textos parabíblicos, aunque el último de este del 91, que contiene la edición del pseudo Ezequiel y del apócrifo de Jeremías, los textos parabíblicos son definidos como pseudo-proféticos. Fíjense bien lo que dicen las palabras para, pseudo, son todas denigratorias, es segunda división, esto no es como la categoría de bíblico, estos son los que están ahí, los marginales, ¿no? Un vistazo al contenido de los otros tres volúmenes de textos parabíblicos explica la utilización de esta terminología altamente problemática y que continúa el panbiblismo y la visión canónica de los años 50. El Digiti 13, que contiene todas las copias de jubileos de la copia 4, los manuscritos en este mismo volumen de las paráfrasis del Pentateuco y la plegaria de Enos, una paráfrasis de Reyes, una paráfrasis de Génesis y Éxodo, ven todos paráfrasis con relación al texto bíblico, pero otra cosa menos importante. El Digiti 19 contiene los cuatro manuscritos arameos y un manuscrito hebreo del libro de Tobías, que para los católicos es un libro bíblico, pero como no está en la Biblia hebrea, aquí es en los parabíblicos. Contiene, además de esto, dos copias de un apócrifo de Moisés, un apócrifo de Jeremías y un pseudo Ezequiel y toda una serie de textos menores. En el Digiti 22 encontramos seis manuscritos del documento arameo de Leví, tres copias de un pseudo Daniel arameo, un apócrifo de Daniel arameo, los apócrifos de Josué, apócrifo de Eliseo, que fue el que publicó Julio, cuatro comentarios a Génesis, hay una serie de textos menores. Bien. Este rápido recorrido muestra que la nueva categoría de parabíblicos en realidad continúa la misma deformación mental de aquellos que ven la Biblia por todas partes de los primeros años y la visión canónica que ellos tenían de los manuscritos. Si hay algún pueblo que ha señalado su identidad al máximo es el pueblo judío. Pero la identidad muchas veces no es la que uno cree tener, sino que es la que a uno le imponen. Y esto es lo que decía Sartre del judío. Judío, decía Sartre, es aquel al que se le dice tú eres judío. Y este es el caso de la cita con la que iniciamos, tomada de Tácito en las historias, el libro quinto, un texto mucho más amplio y más duro incluso de lo que aparece aquí, y dice: separados en sus comidas, con dormitorios aparte, este pueblo, el pueblo judío, inclinadísimo a la lujuria, se abstiene de cohabitar con los extraños. Entre ellos nada es lícito. Instituyeron la circuncisión de sus genitales para ser reconocidos por esa circuncisión
diferencia. Este es un texto que puede figurar y figura, de hecho, en las historias del antisemitismo. No es esta nuestra cuestión. Es difícil juzgar muchas veces a estos autores y a estos... Cicerón se quejaba también mucho de la presencia de orientales en Roma porque estropeaban la lengua. Leídos sus comentarios, la lengua latina, su estilo ciceroniano, leídos estos comentarios hoy, pues eso figuran en las antologías del antisemitismo, pero también hay que situar todos los textos en su momento. Aquí lo que nos interesa es el lenguaje. ¿Qué palabras marcan este texto? La primera es separados. Los judíos se separan. Y sobre todo en sus comidas, comen aparte. Y duermen también aparte. Se abstiene de cohabitar con los extraños ya en general. Y después, reconocidos por esa diferencia, que es lo que marca una identidad, el yo y el otro, o los otros, justamente, entre otras muchas, la circuncisión, que era, si cabe, la más llamativa. Si los judíos eran un pueblo separado, dentro del judaísmo había grupos que acentuaban todavía más esa diferencia, esa separación. Los fariseos, que son los que más nos suenan, en hebreo se llaman los perushim y su significado es los separados. Los fariseos se separaban del resto de grupos y del pueblo judío en general. Muchas veces por eso mismo eran odiados. Pero los esenios, si cabe, se separan todavía mucho más. Y se separan en su origen. El origen de los esenios es un poco en las tinieblas, está, pero procede de una separación. Una separación que hasta ahora, y bueno, sigue siendo vigente esta opinión, pero era una separación del sacerdocio del templo porque lo consideraban ilegítimo y ellos eran los herederos de la legitimidad sacerdotal sadoquita. Hoy, a través del escrito 4QMMT, todo esto de las siglas es muy complicado, algunos capítulos de la Torá, se sabe que, como siempre en el judaísmo, las separaciones se producen sobre todo por razones halákicas, es decir, jurídicas, legales, referidas a la interpretación de la ley de la Torá. Iban perpetuamente vestidos de blanco como sacerdotes que eran en ejercicio permanente, no solo en el momento de ejercer el culto, sino todo. Entonces, después, por ejemplo, hay textos que lo confirman, incluso un pequeño dato arqueológico. Llevaban consigo una piqueta al cinto. Esa piqueta servía para hacer excavar pequeños hoyos en una zona lejana de la zona habitable para, después de hacer el agujerito, pues los excrementos cubrirlos. Tenían un sentido enorme de la limpieza, todo ello para la función ritual de todo ello. Eran, por otra parte, también médicos o muy interesados en este campo. Los himnos de acción de gracias o dayot revelan el aspecto más místico realmente de esta comunidad. Y lo cual hace de los esenios realmente algo muy complejo, con bien, posibilidades de interpretación múltiples. La figura de Jesús es inmensamente compleja y Qumran evidentemente ofrece materiales para su estudio. Ha oscilado siempre entre una visión de un sabio, ya digo, rabino, visión muy siglo XIX, y, por otra parte, el polo contrario, una figura apocalíptica, incluso que espera el fin del mundo y se equivoca y muere antes. Pero entre estos dos extremos, que no lo son en algún sentido, a mí me influyó mucho un libro que traduje cuando era estudiante, de Edward Spitzer, que decía que Jesús era inclasificable.
pero todas las clasificaciones que se le atribuían eran todas aportaban algo. Y creo que Qumran todavía ha hecho mucho más compleja la figura, más difícil de... pero desde luego ha hecho de ella algo muy importante. Me acuerdo cuando me sorprendió el título del libro de Gerhard Hermes, Jesús el Judío. Este era un título un poco que chirriaba. No se tenía la idea de... Incluso teológicamente, Bultmann, Jesús era judío del Antiguo Testamento. Lo que importa es el Cristo. Y un Cristo, pues, por supuesto, fuera de cualquier territorio, y sobre todo judío, ¿no? Una forma de clasificar los escritos es por lenguas. Y me voy a fijar en esta para ver justamente esas líneas de continuidad o de ruptura entre el mundo, ya no digo esenio, judío anterior al año 70 y el posterior. Y muy rápidamente, hay una serie de obras encontradas en Qumran. Algunas son, bueno, todas eran utilizadas por esenios, aunque esenias propiamente dichas, casi ninguna. Son obras escritas en arameo, referentes a personajes del Génesis, anteriores al diluvio, es decir, anteriores a las figuras propiamente judías, como es Moisés, sobre todo, Adán y Eva, Caín y Abel, los gigantes, importante, los ángeles, Enoch y Noé, y figuras patriarcales hasta Abraham y el mismo Abraham. Tercero, se relaciona con la diáspora oriental de lengua aramea. O sea, son textos nacidos en Babilonia, Siria o... Y cuarto, caracterizadas por una perspectiva universalista, que se significa en esas figuras que son, bueno, Adán y Eva, pues padres de la humanidad, ¿no? Bien, la oposición que vamos a ver es entre universalismo y particularismo. Y quinto, estos escritos siguen libremente, son interpretaciones, los textos bíblicos, pero también incorporan narraciones folclóricas, el libro de Tobit, por ejemplo, sobre el diablo, o tradiciones literarias extrabíblicas, el mismo libro de Tobit también. Libros que forman, que pues son muchos libros escritos en arameo, importantes, los dos primeros forman parte de Enoch, del Pentateuco enóquico, así llamado, el Génesis apócrifo, el libro de los gigantes, el Testamento de Cahat, que es patriarcal, nacimiento de Noé, cuatro reinos, visión, palabras de Miguel, visiones de Amran, también patriarcal. Y frente a este grupo hay otro grupo de obras escritas en hebreo, no en arameo. Estas dos lenguas circulaban en la época. Se creía que el hebreo estaba prácticamente olvidado y que la lengua de calle era el arameo. Es cierto, pero el hebreo no estaba olvidado. Y se han encontrado obras escritas en hebreo que se refieren a figuras específicamente judías o israelitas, como Moisés, David e incluso profetas. Son originarias, se ve simplemente por la escritura también en hebreo, de Eretz Israel, de la tierra de Israel, o en relación con ella. Se caracterizan por una perspectiva particularista, muy judía. Y finalmente, siguen con fidelidad el texto bíblico, lo comentan, eso sí, pero no añaden cosas extrañas como aparecen en la colección anterior. Y estas obras son Testamento de Neftalí, ya ven por los títulos, Moisés, Mosaico, Ezequiel, un pseudo, Jeremías, Josué y otros. Bien, lo interesante es que ¿qué grupos incorporó el cristianismo? Pues mucha de la primera serie de los escritos en arameo, esto demuestra que el cristianismo estaba extendido en el mundo arameo, de lo que nos solemos olvidar, y en la diáspora oriental, ¿no?, se extendió, incorporó todo eso, y en cambio, de la segunda serie, prácticamente nada, sobre todo, todo lo que se refiere a textos legales, textos pesarim, los específicamente esenios. No, el cristianismo no incorporó nada. Lo que quiero señalar aquí ya no es qué incorporó o qué no, que es muy significativo. El cristianismo tiene una visión universalista e incorpora obras con esta visión. En cambio, la Torah judía va perdiendo fuerza, y sobre todo a partir de Pablo,
y esos escritos se olvidan. Y bien, esto es significativo, pero yo diría que es mucho más significativo que en el nacimiento del cristianismo como religión. Una religión, ya dije, es al final acaba siendo una cultura, está inscrita incluso en el poder político, o muy relacionado, a partir de Constantino, sin duda. El cristianismo incorporó, no solo solemos estudiar el Nuevo Testamento, y casi solo, y además comparándolo con lo inmediato, con los que aparecen ahí, fariseos, esenios. No, hay que tener una visión muy amplia. El cristianismo incorporó toda una literatura que llamamos apócrifa, pseudoepigráfica, con un valor menor que lo canónico, sí, pero incorporó todo eso. Y eran textos muy leídos. Textos, por ejemplo, de los Macabeos, recordamos a lo mejor los que estudiamos Historia Sagrada, la madre de los Macabeos que ve cómo martirizan a todos sus hijos. Esos textos eran muy leídos por cristianos perseguidos. Ha habido la idea, y yo me formé en ella, de que, digamos, se decía, con la muerte del último apóstol, acababa el Nuevo Testamento y empezaba otra cosa, ¿no? Sobre todo, y ya antes, concluía toda relación entre judíos y cristianos. Y los defensores de esto de Parting of the Ways decían prácticamente que a partir del año 70, esta también era una idea muy condicionada por, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la tragedia de la persecución nazi, influía mucho, ha influido mucho en la investigación. Y el hecho es, hoy hay estudios orientados más bien, Neusner y Boyarin, otros muchos, incluso estudiosos de Pablo. El cristianismo y el judaísmo convivieron durante bastante tiempo. También el sector judeocristiano, que se suponía que había muerto en el año 70, pervivió 3 o 4 siglos con más o menos fuerza. Y hubo, sobre todo, cruces ideológicos, teológicos. He citado a Neusner, por ejemplo, y él advierte esto. La Mishná, siglo II, III, después de Cristo, el cristianismo no existe. Y se ve que no ha influido para nada. En el Talmud, un par de siglos más tarde, época ya de el cristianismo está expandido y reconocido, el Talmud, sin citar casi, porque todo es un poco tabú, la figura de Jesús, el cristianismo y tal, se ve que ya es una religión, aunque no lo aceptan el término, minoritaria dentro de una mayoría, no solo en Occidente, sino en Oriente, porque el judaísmo tiene una gran extensión hacia Bagdad. Hubo contactos y este es un campo muy interesante de estudio actualmente para reconocer la identidad de unos y de otros en, como decía en el título, en un proceso laborioso, lento, de formación, diferente en unas zonas que en otras. Muchas veces se hace un estudio y se generaliza, ¿no? Lo que sucede en una región, digamos en Roma, en África, en Etiopía incluso, pues no es lo mismo que puede suceder en otros lugares. Y este es el panorama vastísimo, riquísimo, que todavía tiene futuro para futuras generaciones de estudiosos.